y bienvenidos a este webinar organizado por Motor Tárrega sobre tacógrafo digital que vamos a realizar hoy. Veis que junto a mí está Carles Garballo y Xavi Esteve de Motor Tárrega. Buenos días. Venga, estupendo. Bueno, yo únicamente voy a utilizar 15 segundos para explicaros técnicamente cómo funciona el tema. Entonces, todos vosotros tendréis que tener normalmente en la parte de la derecha de vuestra pantalla un pequeño panel de control que habrá salido. Ese panel de control lo vamos a utilizar para, por un lado, cualquier incidencia técnica que podáis tener, es decir, problemas de audio o problemas con la recepción del vídeo, nos lo decís por el chat que hay en este panel de control y nosotros intentaremos solucionar el problema. Y también cualquier pregunta que queráis transmitir a Carles sobre el tema de tacógrafo digital, también podéis enviarla por ahí. Y será Xavi el que se encargue un poquito de moderar todas las preguntas que vayamos recibiendo. Entonces, sin mayor dilación, Xavi, si te parece, voy a pasarte para que puedas compartir la pantalla. Un segundito. Vale, recibirás un mensaje en tu pantalla, acéptalo. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Pues voy a pasar a mostraros una pequeña presentación para explicaros un poco quién es Carles, quién es Motor Tárrega, y en 2 minutos nos ponemos con Carles, que yo creo que es lo que queremos todos ver, ¿vale? Espero que ya lo tengáis en vuestra pantalla. Simplemente explicaros qué es Motor Tárrega, ya que todavía no. Ok, bueno, yo supongo que se irá cargando, ¿no? Carles, ¿no? ¿Miguel Ángel se ha cargado? No. Bueno, si no lo hago sin la presentación, ¿eh? Es que tienes algún problema de conexión, estoy viendo, Xavi. Ok. ¿Me oís al menos? ¿Lo dejo así? Se oye, perfecto. Adelante. Se oye, perfecto. Pues mira, os lo hago por audio y sin presentación. Pues Motor Tárrega, como algunos de vosotros conocéis, os hago la presentación primero vamos a hacerla en castellano, porque hay gente un poco de diferentes sitios, con lo cual hemos optado por hacerlo en castellano. Motor Tárrega es una empresa que tiene una amplia experiencia de más de 50 años. Somos una empresa familiar, de los que soy uno de los socios. Y llevamos más de 50 años operando en el mundo y especializados en el mundo del camión. Nuestra vocación es servicio, servicio y servicio, y con ello llevamos más de 50 años en Tárrega, y en los últimos años nos hemos expandido a diferentes sitios alrededor de Cataluña, ¿no? Actualmente contamos con 5 centros, uno en Tárrega, uno en Lleida, uno en la Seu d'Urgell, y después también estamos en la provincia de Barcelona, en Manresa, y en la provincia de Girona pues tenemos un centro en Figueras desde el año 2016, y estamos a punto de inaugurar un nuevo centro en Girona. Con ellos serán 6 centros, contamos con unos 150 profesionales, orientados sobre todo a dar un muy buen servicio, con lo que también, como otros servicios, pues vendemos también vehículos industriales de la marca Renault Trucks, y también pues alquilamos vehículos industriales, y tenemos, creo que prácticamente todos los servicios posibles alrededor del camión, ¿no? Desde hace aproximadamente unos 9 meses inauguramos un nuevo servicio que se llama Servicios Conectados, y para ello lo que hicimos fue incorporar a Carles Garballo, que es el que os va a dar hoy esta charla, y un poco el objetivo de esta incorporación fue el de apuntarnos o sumarnos o incorporarnos al futuro, ¿no? Creemos que lo que viene o lo que nos depara el futuro es muchas sorpresas a nivel tecnológico en cuanto se refiere al vehículo industrial, pero también sobre todo lo que se llama Industria 4.0 o lo que se llama al mundo de servicios conectados. Y creemos que Carles es una de las personas con más experiencia en este mundo, ¿no? Carles ha sido o ha tenido diferentes ocupaciones a lo largo de su experiencia. Es una persona que viene del mundo técnico, y como eso, primero empezó en el mundo de los tacógrafos en la empresa Maja, donde estuvo un par de años desarrollando todo lo que es el sistema de descarga de tacógrafos. Después pasó a VDO, o Continental VDO, quizás la firma número uno a nivel de tacógrafos. Ahí estuvo de responsable técnico, ayudando a talleres como nosotros, pero desarrollando diferentes responsabilidades, y después pasó a responsable de producto en VDO durante 4 años. Dime. Perdóname, porque ya se ve tu pantalla. Si quieres darle alguna... No te preocupes, no te preocupes. Lo he hecho así, sin pantalla, además lo he cerrado. A ver si se recupera la conexión. Mientras me oigáis es lo importante. Como decía, pues Carles ha estado 2 años en Maja, después 8 años en VDO, responsable de producto y responsable técnico. Y creo que en el mundo de los tacógrafos es de las personas que más sabe, ¿no? Después pasó a Transics, como conocéis, una empresa quizás la empresa líder en sistemas de gestión de flotas para flotas grandes y medianas. Y ahí estuvo 2 años como responsable de proyectos, implantando proyectos, pues yo creo que en las principales flotas de Cataluña, ¿no? Todo eso hizo que cuando no dudamos ni un segundo en poderlo incorporar y en ser responsable de esta área nueva de servicios conectados, ¿no? En esta área nueva lo que hacemos somos distribuidores de diferentes productos, pero también somos consultores, hacemos proyectos a medida, somos formadores, hacemos mucha formación a nivel de tacógrafos, a nivel de normativa, pero a nivel también de sistemas de gestión de flotas, y pues somos instaladores, ¿no? Porque en cada uno de nuestros puntos tenemos una persona experta en sistemas de gestión de flotas, con lo cual ofrecemos todo el servicio postventa y todo el servicio de instalación de sistemas de gestión de flotas. Y evidentemente somos servicio de tacógrafos digitales en 5 de nuestros centros, o en 4 y en un futuro será Girona, y tenemos personal formado en el tema de tacógrafos digitales, ¿no? Y Carles es un poco el coordinador de todo ello. Con lo cual, sin más dilación, Carles, pues si puedes empezar tú. Espero que te funcione mejor la conexión. Sí, así veo. Ok. Vamos a compartir. Ok, ¿me veis? Se ve perfecto, adelante. Sí, vale. Bueno, primero de todo, agradeceros a todos los que os habéis apuntado aquí al webinar. Ya había hecho una presentación fantástica, no sé, a veces cuando te pones a hablar de lo que es el currículum y estas cosas, pues uno no es consciente de todo lo que ha hecho, y la verdad es que le agradezco la introducción que me ha hecho. Un poco el objetivo de la formación de hoy es hacer una formación de tacógrafo digital un poquito diferente a lo que sería una formación habitual que das offline, ¿no? En vivo. O sea, lo que voy a hacer es ir intercalando una presentación que he hecho con un simulador o varios simuladores de diferentes versiones de tacógrafo para que apoyarme sobre cómo se haría de forma sobre un camión, o sea, cómo deberíamos trabajar sobre un tacógrafo, apoyándome la presentación y hacer un mix, ¿no? Como bien ha dicho Xavi, nosotros somos centro, tenemos 5 puntos, o ahora tenemos 4 y tenemos 5 puntos de servicio como tacógrafos, ¿vale? Pertenecemos a una red que es VDO, pero VDO además tiene una parte de esa red que le llaman, pues, los premium, ¿no? O sea, es como dentro de la red VDO, los servicios oficiales, pues hay un pasito más, se llaman DTCO Plus, somos unos cuantos talleres elegidos, y básicamente lo que quiero transmitir con esto es que realmente tenemos personal muy bien formado dentro de nuestra compañía para poderos asesorar y ayudar, ¿eh? Dicho esto, vamos a hacer un poco por encima la agenda. Vamos a repasar aparato de control, si el equipo, las versiones que ha habido, las mejoras que ha habido, la evolución que ha tenido el tacógrafo desde el 2006 hasta el 2020. Después haremos un poco de repaso de menús, o esto igual lo intercalo y lo pongo más al final. Repasaremos un poco el tema de tickets. Esta parte lo haremos totalmente de forma práctica y inserción, extracción de tarjetas, inicios, finales de turno y la parte que creo que puede interesar más a todos. Vamos a hablar, os quiero hablar del nuevo tacógrafo, el tacógrafo inteligente, que es el que ha entrado y que es obligatorio desde, desde julio del año pasado y que realmente estamos recibiendo bastantes consultas sobre este tacógrafo porque la gente tiene dudas, bueno, como cualquier novedad. Así que intentaré que al final del webinar pues las haya solucionado y por supuesto tenéis el chat para ir dejando vuestras cuestiones que estaré encantado de contestar al final. Bueno, vamos a arrancar. Tacógrafo digital aparece o es lanzado en primera versión en 2006. No voy a entrar mucho en tema legislativo porque no es el objetivo, pero sí que me tengo que apoyar en el tema legislativo para ver la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, en 2006 se lanza, ya es obligatorio, el tacógrafo digital y ahí aparece ya la primera versión. Como veis, aquí hay una cronología que la iremos siguiendo durante toda la presentación. Quizás no somos conscientes, o la gente no es consciente, de que desde el 2006 hasta el 2020 hay, como mínimo en VDO, 19 versiones diferentes de tacógrafo. La gente siempre ve el mismo aparato. Bueno, al final, los últimos años igual ha cambiado un poco a nivel de aspecto, pero no, la gente normalmente nadie tiene presente que ha habido tal evolución y que hay hasta 19 versiones. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en la presentación? Vamos a ir viendo cómo ha evolucionado y qué mejoras tenemos en cada una de las versiones y cómo podemos rentabilizar el tacógrafo que tenemos instalado en nuestro vehículo, en nuestro camión, autobús, autocar, lo que sea. Donde tengamos instalado nuestro tacógrafo, si sabemos de qué versión disponemos, podemos sacarle más rendimiento y incluso, a veces parece una locura plantearse el cambio de tacógrafo como inversión, parece una inversión muy grande, pero realmente, lo veréis luego, según la versión de tacógrafo podemos pues, o conducir más horas, ¿vale? O no romper los descansos si estamos en descanso y movemos un poco el vehículo. Igual esa inversión sí que es rentable, pero si no sabemos o no entendemos qué versión tenemos instalada en nuestros vehículos, no podemos valorar si esa inversión pues, es rentable o no para nosotros. ¿Cómo puedo ver, cómo puedo saber qué versión de tacógrafo tengo? Primero, las primeras generaciones, hasta la 2.2, si abres la impresora y quitas el rodillo de papel, veréis que abajo tenemos un número. Esta es la versión. Si imprimimos un ticket de datos técnicos, que ahora os enseñaré cómo se puede hacer, vemos una V con una, aquí son X, pero tendréis una numeración. Según esa numeración, sabemos qué versión de tacógrafo tenemos. Y por último, en pantalla, por software, también podemos acceder al menú para que nos diga qué versión es. Os lo voy a mostrar. Nos vamos al simulador. Vamos a abrir. Aquí veis la evolución. Entramos. ¿De acuerdo? Si yo hago una impresión, pulsamos sobre OK, desplazamos hacia abajo, Si nos vamos al menú de impresión de vehículo, desplazamos, tenemos un submenú que es datos técnicos. Hacemos la impresión, perdón, no es posible porque no tengo el vehículo arrancado. Sabéis que si no damos el contacto, el tacógrafo, no podemos operar con él, con el contacto dado siempre. Imprimimos y nos saca un ticket. Como veis, en este ticket, en el tercer apartado, tenemos la parte de la versión. Otra manera es, en vez de darle a impresión, nos vamos a la zona de mostrar. Mostrar datos del vehículo. Y aquí también tenemos los datos técnicos, que al final vemos en pantalla lo mismo que veríamos en el ticket. Nos desplazamos y llegaríamos a la versión V y la versión que sea. ¿De acuerdo? De esta manera ya podemos determinar qué versión de tacógrafo tengo en mi vehículo. Ya lo puedo saber. A partir de ahí, vamos a arrancar con la evolución del tacógrafo. Agosto del 2005, primer lanzamiento, entrada en vigor en 2006. Y este primer tacógrafo realmente duró poco porque teníamos dos problemas. Una, sabéis que cuando hacemos una parada, pues tenemos que hacer los 15 minutos y los 30 minutos posteriores. Pues este primer tacógrafo nos aceptaba 15, 15 y 15. De tal manera que no cumplía 100% con la legislación. Al final se lanzó la versión 1.2, habiendo una modificación de software. Aquí no hay modificación de legislación. Donde ya empezamos, yo creo, a sacarle provecho a las actualizaciones, a tener un tacógrafo diferente, fue en la versión 1.2a del tacógrafo. Porque esta versión 1.2a, que también podría ser actualizada a la 1.2, a la 1.2u, este tacógrafo, si venís a nuestros talleres, pues se puede hacer una actualización de software y pasarlo del 1.2 al 1.2u. ¿Para qué? ¿Qué ventaja tenía este tacógrafo? Que cuando quitábamos el contacto puede pasar a la actividad de descanso. O sea, en las versiones anteriores, tú cuando quitas el contacto tienes que seleccionar manualmente el cambio de actividad para poderlo pasar a descanso. En este caso, con la versión 1.2a, nosotros con nuestro equipamiento de taller le podemos decir, oye, cuando quito el contacto, que el tacógrafo me pase a descanso. Y de esta manera seguro que no me olvido. Pues esta es la versión 1.2 y esta era la mejora que incorporaba. ¿De acuerdo? Como ya he dicho, configurable en nuestros talleres. Podéis, a partir de esa versión en adelante, podéis venir a nuestro taller y nosotros os podemos cambiar el parámetro y de que el tacógrafo pase a la actividad que vosotros queráis cuando quitemos el contacto. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos avanzando y llegó la versión 1.3a. La 1.3a lo que incorpora es la posibilidad de hacer la descarga del tacógrafo sin tener que ir físicamente al vehículo, o sea, de forma telemática, porque al final se dieron cuenta que ir cada vez o cada mes la tarjeta de conductor o cada 3 meses el tacógrafo, pues era un engorro. Entonces dijeron, bueno, pues entonces vamos a hacer que se pueda descargar telemáticamente el tacógrafo. Entonces, a partir de esta versión, podemos instalar un sistema telemático que nos permita descargar los datos sin tener que ir físicamente al vehículo. Recuerdo, obligaciones de descarga cada 28 días y cada 92. Claro, si al final tienes 1, 2, 3 vehículos, pues es un tiempo. Si tienes más volumen, pues la verdad es que es engorroso. Entonces, es una solución muy interesante saber qué tacógrafo tienes y poderle incorporar un sistema telemático de descarga, porque realmente ganas tiempo. Y para mí lo más importante ya no es que la comodidad de no ir a hacer la descarga, sino lo más importante es que tú puedes aumentar tu frecuencia de descarga. ¿Qué quiero decir? Si tú descargas más veces, tienes ficheros más pequeños. si tienes un requerimiento de datos, tú puedes acotar más la información que les vas a dar, que vas a entregar a la administración, ¿de acuerdo? Porque si tenemos un requerimiento de un mes y hemos hecho la descarga, pues dos cada trimestre. Y justo el periodo de datos que te están pidiendo cae entre esas dos descargas. Pues tenemos que entregar 6 meses de información porque el fichero es inviolable. No podemos fraccionar. La descarga lleva un cifrado que no nos permite, un certificado digital, una firma digital, perdón, que no permite que nosotros manipulemos ese archivo. Entonces hay que entregarlo tal como lo has descargado. Si tienes descargas más frecuentes, tienes ficheros más pequeños, acotas lo que entregas. Por eso para mí es importante el tema de la descarga remota, aparte del tiempo y la comodidad. Pues sería otro factor para cambiar el tacógrafo en el caso de que quisiéramos tuviéramos un tacógrafo anterior y no quisiésemos instalar descarga remota. Vale. ¿Qué servicios ofrece Motor Tárrega en este sentido? Nosotros tenemos, por una cuota mensual, podemos instalarte un sistema de descarga remota y a partir de ahí esa descarga remota tenemos dos posibilidades. Una, nosotros hacemos la custodia y si tenéis un requerimiento os preparamos el fichero, o si tú tienes un sistema de autogestión de software, un software para analizar los datos del tacógrafo, pues te lo puedes autogestionar tú y los datos directamente tú te los bajas en tu plataforma. Nosotros, al ser centros VDO, lo que comercializamos habitualmente es el TISWeb, que es el software de análisis de datos de VDO, pero podríamos buscar una solución a medida en el caso de que lo necesitarais. Dos posibilidades con la descarga remota, ¿vale? Dentro del servicio, como os he comentado, nosotros tenemos, lo que hacemos es un poco modo asesoría, consultoría, bueno, asesoría. Os ayudamos a hacer, preparamos el requerimiento. Nos entregáis el requerimiento que os han dado y os ayudamos a preparar todo esto. Ya tengo más de un cliente que lo que hace es, pues bueno, se despreocupa. Mira, ellos tienen la descarga remota con nosotros, nos pasáis luego el requerimiento si lo tenéis y yo os lo preparo. Mi departamento os lo prepara y os lo envía. Ok, ¿cómo vamos? Miguel Ángel, ¿me vas marcando un poco el tiempo? Si hace falta, por favor. ¿Cómo? Perdona. Que si me puedes ir marcando un poco el tiempo, si me alargo mucho, ¿vale? O sea, la idea sería máximo 1 hora y media, porque tampoco quiero hacer una cosa. Llevamos 20 minutos. O sea, llevamos 20 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estamos en el año 2009, y aquí ya aparece un primer cambio legislativo que nos les obliga a los fabricantes de tacógrafo a hacer cosas diferentes, ¿vale? Porque se dan cuenta, o sea, realmente la Unión Europea pues encuentra carencias. Tiene solicitudes por parte de transportes, de flotas, de asociaciones, donde la operativa con el tacógrafo no, o a veces es complicada, o por desconocimiento la gente está haciendo cosas mal. Entonces, bueno, hay una serie de peticiones donde va a haber un cambio legislativo que va a producir unas diferencias en la fabricación del tacógrafo y aprovechan los fabricantes para incorporar mejoras, por supuesto. Este reglamento es el 1266 del 2009, el anexo 1B, aprobado, pero con entrada en vigor en 2 fases. En 2011 entra una fase en vigor y en 2012 entra otra fase en vigor. Perdón. ¿De acuerdo? 2011, fase 1 y 2012, fase 2. Ahora os explicaré las diferencias entre una fase y la otra. La aplicación del reglamento nos dice que a partir del 2011 todos los vehículos ya tienen que incorporar la versión nueva. VDO le llama versión 1.4. Dentro de las mejoras que se solicitan, una simplificación de los menús. ¿Por qué? Porque con las otras versiones de tacógrafo se detecta que la operativa es complicada, no se acaba, la gente tiene problemas y acaba haciendo infracciones por un mal uso del tacógrafo. Ahora os enseñaré cómo se operaría con un tacógrafo versión primera y luego os enseñaré cómo se operaría en una versión 1.4. Porque ¿de dónde viene el error básicamente? ¿Vale? ¿De dónde viene el error básicamente? De las entradas adicionales. La entrada adicional, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? La entrada adicional al final es decirle grabar en tu tarjeta, ¿eh? Todo el tiempo que la tarjeta ha estado fuera del tacógrafo, decirle qué has estado haciendo. O sea, tiene que haber siempre una trazabilidad de todo lo que se está haciendo, estés o no estés en el camión. ¿Y eso cómo se consigue rellenar? Pues cuando introduces la tarjeta dentro del tacógrafo, haciéndoles una entrada adicional para rellenar el tiempo, para explicarle al tacógrafo qué has estado haciendo mientras no ha estado esa tarjeta dentro. ¿De acuerdo? Si esto no se hace, si te saltas la entrada adicional, lo que hacemos es rellenamos el tiempo con una actividad que el tacógrafo no puede interpretar, no sabe qué has estado haciendo y te rellena con unos interrogantes. Estos interrogantes, si son que hay el corte nocturno por medio, no acostumbras a sancionar. No es lo correcto, pero no acostumbra a sancionar. Pero una extracción, inserción de tarjeta durante la jornada, que tú no has hecho una entrada adicional, que creas un hueco de datos, esto es sancionable. Entonces, por eso yo siempre explico que siempre entrada adicional sí. Rellena el tiempo que ha estado la tarjeta fuera para que pueda haber trazabilidad de todo. ¿Vale? El único momento donde no debemos hacer una entrada adicional es cuando hacemos una conducción mixta. Cuando hemos llevado un vehículo analógico y luego coges uno digital, tú tienes que llevar tus discos siempre contigo. Pero si metes tu tarjeta de conductor de tacógrafo digital y le dices sí a la entrada adicional, vas a rellenar todos los datos, vas a rellenar que has estado en descanso un tiempo que realmente has estado trabajando en un tacógrafo con analógico. Entonces, ahí siempre tenéis que hacer entrada adicional, no, tienes que llevar tu caja de discos y en la tarjeta de conductor quedará los registros que has hecho con el tacógrafo digital. Porque si solapamos tiempos, es una falsedad documental lo que estamos haciendo y ahí sí que os pueden sancionar si tenéis una inspección en carretera. ¿De acuerdo? Bueno, si veis, esto sería un tacógrafo de primera generación. Voy a hacerlo en simulador para que lo veáis mejor. Creo que es más gráfico. Ok, simulador de fomento. Esto lo podéis encontrar en la página de fomento, pero claro, solo sirve para generación hasta 1.2. Ah, 3, 1.3, perdón. Porque a partir de ahí cambia la manera de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, tacógrafo de primera generación, arrancamos el vehículo, cogemos la tarjeta, perdón, y la insertamos como conductor 1. nos da la bienvenida. Entonces, lo que primero va a leer, nos aparecen siempre los apellidos del contenido, te dice cuándo hiciste la última retirada, ¿veis? Y nos pregunta hacer una entrada adicional para rellenar el tiempo que no he tenido la tarjeta dentro. Le digo que sí. Y entonces aquí viene la pregunta. Aquí tenemos el símbolo de extracción. Entonces, me pregunta, ¿era final del turno en el momento que yo extraje, saqué la tarjeta? Le digo que sí. En ese momento yo finalicé mi turno. ¿Vale? Y ahora que estás haciendo la inserción, ¿es comienzo de turno? Sí, es comienzo de turno. Vale. ¿Dónde estoy? Estoy en España. Vale. Y seleccionamos la comunidad autónoma. Confirmamos y ya podemos arrancar. Vale. Entonces, son más pasos. Perdón, no he hecho la entrada adicional. Disculparme. Volvemos. Me apoyo sobre la presentación. ¿Vale? Correcto. No, sí que lo he hecho, ya lo he hecho bien. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ya veis que realmente la operativa, o tienes claro lo que estás tocando o te saltas directamente al tradicional. Aquí no haces todo el proceso correctamente. Entonces, con el cambio, ahora vamos a hacerlo con la versión 1.4, para que veáis la diferencia. Vamos a coger un tacógrafo 1.4. Vamos a arrancamos el vehículo, cogemos la tarjeta del conductor y vamos a introducirla. Vale, nos da la retirada, entrada adicional sí, para rellenar. Y aquí es tan sencillo como ya nos dice, desde tal día, 8 de mayo a las 2 hasta 18 de mayo a las 12:34, ¿has estado en descanso? Sí. Confirmo la entrada. País de inicio. Y comunidad autónoma. ¿Vale? Se simplifica mucho la operativa sobre el tacógrafo. Realmente ganas tiempo y creo que es mucho más sencillo. Y siempre hago la misma ironía, que con estas versiones, a partir de esta versión, si tú haces siguiente, lo haces bien. O sea, te sigue, te lleva, el tacógrafo te lleva, ¿no? De la otra manera, pues no podrías cometer errores. Dicho esto, siempre es importante entender qué te está preguntando o qué es lo que estás tocando. Entonces, es importante que tengáis formado a vuestra gente porque, como siempre, el desconocimiento no exime del cumplimiento de ninguna legislación, ¿no? Bueno, dicho esto, nos volvemos a la presentación. Vale. Porque esta simplificación de menús no es la única entrada en vigor con la fase 1 del tacógrafo, del 1266 del 2009, o sea, la nueva legislación, la fase 1 también nos dice que no era justo o no era correcto que asignar tiempo de conducción a cada minuto a partir de 5 segundos que habíamos tenido. ¿Vale? O sea, me explico que no lo he hecho correctamente. Cuando tú tenías un movimiento, ponías en marcha el vehículo, a partir de que estabas en movimiento, nada, a los 5 segundos ya te cogía y te guardaba todo el minuto como conducción. Entonces, si tú hacías un tipo de conducción, estilo reparto o atasco, que paro, arranco, pues, claro, ahí no estás haciendo una conducción continuada, En cambio, con los tacógrafos previos a la 1.4, si hubiésemos hecho ese tipo de conducción, nos hubiese asignado 5 minutos de conducción. Con el nuevo tacógrafo, a partir de esta versión, realmente para que te cuente un minuto de conducción, la mayor parte del minuto debe ser conducción. Con lo que realmente si tú haces tienes un tipo de conducción que arrancas aquí y paras de aquí 4 horas y media, no te afecta, este tacógrafo realmente no te aporta nada. Pero si tú tienes un tipo de conducción de trabajo donde tú realmente haces paradas o tienes un área de influencia con volumen alto de tráfico que puede sufrir atascos, realmente cambiar el tacógrafo, pues le ganas tiempo. Puedes ganar hasta 45 minutos, 1 hora de conducción al día, que es mucho tiempo. Estoy hablando de mucha parada, ¿eh? No os lo cojáis al pie de la letra de que le ganamos 45 minutos siempre, no. Si tú tienes un estilo de conducción que haces bastante parada, paro y arranco, con este tipo de tacógrafos le podemos ganar tiempo a nuestro día a día. Y ahí sí que es un motivo para realmente hacer un cambio de tacógrafo, porque tienes unos beneficios muy importantes. Rentabilizar esta inversión, en según qué casos, no es lenta. Vale, entonces, esta regla del minuto también, como nos dice que hasta que no llevo 30 segundos conduciendo no te voy a guardar 1 minuto de conducción, también nos permite hacer pequeños movimientos sin romper el descanso, porque hasta que no he hecho 30 segundos, pues el descanso no se rompe. Claro, calcular esto reloj en manos es difícil a veces. Entonces, nosotros tenemos este tipo de dispositivos. Este relojito que se pone al lado del tacógrafo, va cogiendo la señal del tacógrafo y él te permite hacer movimientos. Tú sabes cuando estás en verde te estás pudiendo mover, luego empieza a pitar y antes de que estés en rojo, pues ya no has roto el descanso. Te mueves, pero no has roto el descanso, porque te va informando el equipo. Bueno, son soluciones. Igual que nosotros tenemos esto, seguro que hay más, pero a partir de esta versión de tacógrafo 1.4 podéis hacer estos movimientos sin romper el descanso, gracias a la regla del minuto que viene dada por la entrada en vigor de la normativa que os he dicho. Pero os he comentado que entra en vigor en 2 fases, no en una fase, en 2 fases. La segunda fase, que es del junio del 2012, ya nos lleva a la versión 2.0. Esta entrada en vigor, este cambio de normativa, ¿qué es lo que nos pedía? ¿Qué es lo que decía? Que se habían detectado manipulaciones sobre las primeras versiones, disculpad, se habían detectado manipulaciones sobre las primeras versiones de tacógrafo. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? Primero, los nuevos sensores de velocidad deben tener una polaridad invertida. O sea, no deben ser susceptibles de que les afecten campos electromagnéticos. ¿Vale? Entonces, a partir de esta versión, también encontramos un nuevo sensor de velocidad. ¿El sensor de velocidad qué es? Es un dispositivo que va en la caja de cambios, ¿vale? que va dando impulsos conforme impulsos electromecánicos, conforme recibe movimiento del vehículo, ¿vale? De la caja de cambios. Entonces, a partir de ahí envía la información al tacógrafo de que está en movimiento. Pero también dice la nueva normativa que no le es suficiente con que pongamos otro tipo de emisores de impulsos, sino que además quiere que el tacógrafo vaya comparando en tiempo real la electrónica del vehículo vía CAN conectado directamente sobre el tacógrafo cogiendo la información del tacógrafo del CAN, del vehículo, y la compare en tiempo real con el sensor de impulsos. Entonces, si hay una diferencia entre lo que te está diciendo el sensor de impulsos, de movimiento, el sensor de movimiento, hay una diferencia con lo que te está diciendo la electrónica del vehículo, pues nos muestra en pantalla un conflicto, el error 80, que es un conflicto de movimiento. Bueno, entonces, esta es la normativa. Ni el quitas ni el sensor de movimiento puede ser manipulado con campos electromagnéticos, ni puedes estar con el vehículo moviéndote si hay diferencia entre las dos señales. ¿Vale? Disculpadme un segundo, por favor. Gracias. Bueno, aprovechando que había este cambio normativo y que realmente había que hacer una nueva forma de construir el tacógrafo, porque claro, tenemos que estar cogiendo dos señales y comparándolos y tal, bueno, lo que hicieron es aprovechar este cambio de versión para lanzar una cosa que para mí es, creo, muy, muy, muy interesante y es una ayuda muy importante y creo que la gente no lo tiene muy claro que esto existe. Entonces, es el contador de horas del tacógrafo. O sea, en las otras versiones hay un menú que le das, vamos, bueno, os lo muestro. Si pulsamos para abajo, veis, esta pantalla es el sumatorio de horas. Tú vas sumando y tú te vas calculando conductor 1 y conductor 2. Tú aquí vas sumando y calculando cuánto tiempo tienes disponible de conducción. A partir de la versión 2.0 existe el VDO Counter. Estas pantallas, esto es activable. Puede que no lo veáis, dices, pues mira, Carlos, yo veo que tengo un 2.0, pero a mí no me sale la pantalla del contador de horas. Esto lo podemos activar nosotros, ¿vale? Es un parámetro que se activa desde el centro técnico. Os explico cuál es la gran ventaja de esta mejora. Aquí lo que te muestra en pantalla el tacógrafo es lo que te queda disponible. O sea, él te va restando y tú sabes lo que te queda para poder conducir, lo que te queda de descanso. Y veis, tiene cuatro pantallas. Tienes aquí, por ejemplo, veríamos aquí arriba a la derecha, esto es la conducción actual restante. Abajo, la duración del siguiente periodo de conducción. O sea, una vez que hayas hecho el descanso, pues cuánto puedes conducir. Y aquí te va contando el descanso. Si estás haciendo la pausa o estás haciendo el descanso, pues te va restando y de tal manera que es muy gráfico, tú ves en pantalla siempre lo que puedes hacer todavía, no lo que has hecho, no te suma, sino que te resta, ¿vale? Y repito, puede ser que entréis, tengáis la versión 2.0 y no lo veáis, pero porque se puede activar desde un centro técnico. Pasáis por el taller, oye, quiero activar esto, ¿vale? Y es parametrizable. Y si no lo es, se podrá hacer alguna actualización para ponerlo, seguro. Vale. Aprovechando el contador de horas, VDO lanzó este pincho dispositivo que se conecta en el tacógrafo para poder, vía Bluetooth, conectar el teléfono móvil. Y desde el teléfono móvil tú ves lo mismo que estás viendo aquí en la pantalla de cuántas horas tengo disponibles. Todo esto que estamos viendo, qué es lo que tengo disponible, qué es lo que me queda, pues lo veo en el teléfono móvil. Lo veo en el teléfono móvil y de forma mucho más gráfica. Si ya es gráfico en el tacógrafo, pues os podéis imaginar en el teléfono móvil, ¿vale? Lo que os decía antes, si vuestro tacógrafo no tiene el counter activado, pasar y nos preguntáis. Y este dispositivo se llama SmartLink Existe y sirve para conectar el tacógrafo al móvil. ¿Qué podemos ver en la aplicación? Podemos ver el contador de horas, podemos ver un calendario de las jornadas anteriores que hemos hecho. Incluso puedes operar con el tacógrafo, moverte por los menús, viendo en el móvil lo mismo que estás viendo en la pantalla del tacógrafo, ¿vale? Ok. Si veis, una cosa que no os he comentado, a partir de la versión 2.2 ya es el primer cambio de aspecto físico del tacógrafo. Si vemos, hasta ahora siempre habían utilizado esta misma carátula, pero a partir de esta versión ya hay un cambio, la 2.2, y nos pasa este formato, ¿vale? Aquí ya es más gráfico, es más fácil ver la versión porque ya hay un cambio. Si volvemos al simulador, veremos la evolución. 1.4, veis la estructura. 2.0, mantenemos la misma. 2.2, cambiamos. Fijaos, desaparecen los botones. Aparecen estos de solo de numeritos, ¿vale? Tenemos las dos ranuras. Vamos a entrar, ¿vale? Cogeremos, ponemos el contacto. Insertamos una tarjeta. Ok, la última retirada, la inserción actual. España y estamos en Aragón ahora. Confirmo la entrada, de acuerdo, y ya está leyendo. Vemos, tenemos los dos botones. Tenemos la ranura, operamos igual, pero me espero porque, ¿por qué me espero? Sabéis que hasta que no aparece la tarjeta entera, no podemos, bueno, aquí ya he leído los datos de conductor, pero no completos, o sea, hasta que no, vamos a aumentar un minuto. Cuando ya aparece la tarjeta completa es cuando ya podemos arrancar, ¿vale? Tenemos, esto sigue siendo la impresora. Este botón es para abrir la impresora y los otros menús, pues estos ya funcionan igual, ¿vale? Después ya os enseñaré, os repasaré un poco lo que quieren decir estos dibujitos de aquí, estos. Vale, si ahora nos volvemos a la presentación. Llegamos al 2017 y sin cambio legislativo, sí que hay una modificación de tacógrafo y además realmente es el cambio de aspecto ya pasa al que será igual que ahora el 4.0, el tacógrafo inteligente. O sea, en el 3.0 ya el diseño ya es el mismo que nos encontraremos ahora. Aquí podemos encontrar dos cosas. Una, primero, la pantalla. Veis que invierte ya, ahora la pantalla siempre es en negro y las letras, los números ya son de color blanco, la pantalla es invertida y nos aparece esta nueva bandejita. Cuando tú pulsas, dejas pulsado el número 1 del muñeco, del botón, se abre una bandejita donde tú metes la tarjeta y queda enganchada por estas dos patillas y la introduces. Básicamente, la única mejora que yo os puedo remarcar, para mí es que cuando estás haciendo el descanso y está el tacógrafo en reposo, él te da un aviso de reanudación de conducción. Lo demás, al final la 3.0 es una evolución, es una acumulación de todas las mejoras que venimos arrastrando en todos los softwares anteriores, ¿vale? Pero yo, si tengo que destacar, pues estas dos cosas son las que destacaría del 3.0. También, en cada evolución de tacógrafo, esto es importante, le vamos ganando tiempo al tiempo de descarga de los datos. O sea, cada vez las descargas más lenta. Las primeras generaciones eran extremadamente lentas. Entonces, conforme vamos avanzando, la velocidad de descarga, es más rápida. Cada vez descargamos más rápido, ¿no? Con las llaves de descarga manuales, o sea, con la llave de descarga pinchando directamente contra tacógrafo. Bueno, incluso en remoto también la descarga es más rápida. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Una hora? Vale. Pasamos al tacógrafo inteligente, que es probablemente donde ahora ya tengáis todos más dudas y donde igual podemos solucionar alguna cosa. Luego en el chat lo vemos, lo que necesitéis. Vamos otra vez a la legislación. Nos vamos a generación ya 2 de tacógrafo. ¿Vale? Generación 2, donde aparecen ya unos nuevos conceptos. En la generación, en la anterior, en la del 2.0, la segunda señal de velocidad, la comparativa de las dos señales, a esto se le llamará IMS, por si lo habéis visto en algún sitio. Esto es como cuando comparan las dos señales de velocidad. Ahora vemos aquí que ya aparece el GNSS y el DSRC. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estamos hablando? De entrada en vigor desde julio del año pasado. Todos los vehículos nuevos ya vienen con el tacógrafo inteligente. Y si os veis, el tacógrafo inteligente, ya nos trae mucho más periféricos, más componentes, ¿vale? ¿Qué vamos a destacar? ¿O qué es lo que es totalmente nuevo en este tacógrafo? 1, la señal GNSS. El tacógrafo va guardando posiciones GPS. El DSRC, un sistema donde se podrán remotamente por los organismos de control, podrán remotamente extraer datos, pero no hacer una descarga de los datos del tacógrafo como tenemos nosotros la idea de cuando yo pincho una llave y me descargo los datos del tacógrafo y aquí sale todo. No. Es una primera inspección en carretera para poder determinar o detectar manipulaciones o fallos que está dando el tacógrafo para poder parar. Carles, sí. Ha habido algún problema de sonido, me parece. A ver si la gente por el chat me lo puede decir. Yo por lo menos he tenido unos problemas de sonido los últimos 30 segundos. Te lo digo para que pudieras repetir lo último que habías dicho. Correcto. Lo que me diga el chat. Vale, ¿qué dice? A ver, decirnos por el chat, ¿habéis tenido todos en general esos 20, 30 segundos que no se le escuchaba o ha sido solamente mío? Xavi, por tu parte, ¿tú escuchabas yo bien? Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien. Vale, a lo mejor ha sido un problema mío entonces que he tenido yo puntualmente, vale. Pues nada, sigue normal. Todo correcto, dice la mayoría de gente. Vale, perfecto. Habrá sido un problema mío. Venga, adelante. Gracias. Vale, bueno, lo que comentaba, cuando veamos las siglas DSRC, pues es una serie de información que se podrá descargar remotamente para poder hacer una primera, un filtrado de posibles malos usos del tacógrafo. No es que nos puedan hacer o se nos hagan una descarga completa de todos los datos en remoto, así no, porque por supuesto hay una ley de protección de datos que también hay que cumplir y como veremos luego, ¿vale? Eso también afecta al sensor de movimiento igual que en el anterior cambio legislativo, el nuevo sensor de movimiento pues también tiene una construcción y unas peculiaridades, que es que empieza a tener inteligencia, que empieza a tener, puede el propio sensor registrar fallos, aparte de emitir, registrar fallos. Y esto es diferente a lo que teníamos hasta ahora. El sensor de movimiento simplemente enviaba información cuando tenía datos de movimiento y punto. Con esto teníamos suficiente. Pero es que ahora también puede registrar una serie de errores o intentos de violación, ¿vale? Y lo último en lo que cambia, que esto es importantísimo, ahora veremos por qué, son las nuevas tarjetas de tacógrafo. El tacógrafo inteligente conlleva aparte una modificación en las tarjetas de tacógrafo que pasan a ser de nueva generación, generación 1 y generación 2. Ahora las enseñaré para que la veáis físicamente dentro de la presentación. ¿Qué pasa con estas nuevas tarjetas? Pues que guardan otra serie de datos. El posicionamiento que os he dicho antes es una información que queda registrada también en la unidad intravehicular y en la tarjeta. El posicionamiento, ¿por qué? Porque si hablábamos antes de la entrada adicional y del inicio de turno, ahora cada vez que nosotros arrancamos, cada vez que nosotros ponemos la tarjeta de conductor para empezar nuestra jornada, queda guardado en qué posición GPS lo has hecho, ¿vale? Y cada cierto tiempo también nos va guardando ese posicionamiento. No es, para que os hagáis una idea, las posiciones que guarda no es como si hiciésemos si tuviésemos un localizador que te va haciendo toda la trazada de cada 2 minutos envía una posición de donde está el tacógrafo. No, es un envío mucho menos frecuente, va guardando siempre que extraes en ciertas tarjetas. Y luego cada 4 horas tienes guarda una posición, si no ha habido un cambio, ¿vale? Es un poco para que tengamos idea que lo que guarda el tacógrafo no es lo mismo que un sistema, que lo que tengáis de un sistema telemático, ¿vale? Siempre un sistema telemático incorporado al tacógrafo será mucho más preciso que los datos de aquí, pero ya guardamos posiciones. En el inicio de turno, veis que cuando hemos hecho la inserción, ahora nos aparecen una serie de datos. Longitud, latitud, hora de la posición. Cuando hacemos la extracción, recordad que os he dicho antes lo de los símbolos. Extracción, latitud, longitud, hora y kilómetros. Importante, siempre también en cuenta kilómetros, ¿vale? Y la posición acumulada cada 3 horas. Disculpad, os he dicho 4 horas, cada 3 horas. Cada 3 horas él automáticamente guardará una posición. ¿De acuerdo? Es acumulativo. Por tanto, os podéis imaginar que si queremos hacer una trazabilidad con cualquier software de esto, pues serían unos saltos demasiado grandes. ¿Vale? Si comparamos lo que es una inserción y una extracción con el, hasta el 4.0, o sea, y después de 4.0, esto sería una comparativa. Aquí veis cómo se quedaría guardado si yo hago una inserción de tarjeta con X kilómetros y el país que toca, ¿vale? En el caso de España también nos saldría la comunidad autónoma. Y lo mismo, ¿dónde la hemos extraído? Pues esta es la diferencia, pues básicamente he puesto este slide para que veáis que la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Esto sería un ticket antiguo y esto sería un ticket con el tacógrafo inteligente. Podéis ver a qué hora empezáis y a qué hora paráis también con posicionamiento. ¿Vale? DSRC, inspección en carretera. Yo no soy organismo de control, simplemente os transmito una información en la que yo no quiero entrar. Entonces, básicamente, no quiero entrar en detalle porque tampoco no puedo responder según qué preguntas. Yo lo que os voy a explicar aquí es qué información emite el tacógrafo, ¿vale? Que puede ser inspeccionada de forma remota. Y son estos datos. Envía el DSRC, la matrícula, envía si hay algún exceso de velocidad, envía si hay una conducción sin una tarjeta válida o sin tarjeta, ¿vale? Errores de datos de movimientos, igual que en las versiones anteriores, estamos hablando de que compara las dos señales, compara la señal del vehículo con la señal del sensor de movimiento y compara también el GPS. Actividad actual, última sesión cerrada, interrupción de un suministro eléctrico, es decir, si hay un corte de alimentación, como es un error que queda en el tacógrafo, también podría ser visualizado a distancia. Fallos del sensor, si tenemos una avería sobre el sensor o un intento de violación de seguridad del sensor. Y último calibrado, calibrado anterior, fecha de conexión del tacógrafo, en qué momento han sido enlazados el tacógrafo con el sensor de velocidad, la velocidad actual y una indicación temporal, que no tengo claro, no os puedo decir exactamente qué es. ¿De acuerdo? Entonces, esta información es la que puede ser inspeccionada en remoto. A partir de aquí, como bien indica, cada país, cada autoridad, mediante los equipos softwares que dispongan, son datos que podrán visualizar. Pero hasta aquí puedo leer y no tengo más información. O simplemente os transmito 4.0 qué información emite. ¿De acuerdo? Importantísimo, y la gente no lo sabe o hace el siguiente y ya está. La primera vez que insertemos una tarjeta de conductor en un tacógrafo digital de esta generación, le va a preguntar al conductor si él da autorización para publicar sus datos de forma telemática, vía el DSRC, ¿de acuerdo? Entonces, es el propio conductor quien da la aprobación para publicar sus datos o no, ¿vale? Al final, si luego tú no los das, pero cuando te paran te hacen una inspección rutinaria, entonces al final es lo mismo. Pero bueno, como hay una ley de protección de datos que hay que cumplir, pues el tacógrafo te pregunta por primera vez. Pero ¿dónde está el tema? Que eso es lo que nos estamos encontrando. Si tú metes la tarjeta por primera vez, le das que sí, pues luego tendremos que ir a decir que no. Ahora os enseñaré los menús, ¿vale? Pero quiero decir, no lo pregunta cada vez, sino que es la primera vez que te hace esta pregunta. A partir de ahí tú ya le has dado la instrucción. No es algo que sea irrevocable. Luego si os interesa, me lo decís en el chat y os digo cómo echar esto para atrás, porque creo que quizá os interese, ¿vale? Y lo segundo que pregunta es publicar datos VDO. Bueno, esto es lo que estamos dando, es dejando que aparte de los parámetros, los datos legales que se guardan habitualmente en un tacógrafo, en este caso siempre VDO, yo quien sea, siempre graban más datos y están y pueden ser descargados. Para que os hagáis una idea, siempre tenemos que tener disponibles las últimas 24 horas de velocidades. ¿Me estáis escuchando bien? No, vale. Es que me ha salido un mensaje. Disculpad, ¿eh? Sale un mensaje aquí arriba. Vale. Se escucha perfectamente, Carles. Lo único son a 1:05. Te lo digo por el tiempo, para el ajuste de tiempo. Vale. Voy a intentar, porque si no, luego las preguntas nos vamos a inmutar. Quedan pocos slides ya, no os preocupéis. Vale, el tema es lo que estaba explicando. Por legislación siempre tenemos que tener disponibles las últimas, o sea, cuando tú haces una descarga de los datos del tacógrafo, lo que tienes que descargar que es el fichero, en el fichero de vehículo tenemos las últimas 24 horas de velocidades que tienen que estar disponibles cuando tenemos un requerimiento, ¿de acuerdo? Pero VDO guarda muchas más datos de velocidades que pueden ser extraídos configurando el sistema de descarga correctamente. Estos datos se llaman datos VDO. Nosotros, estos datos, por si yo quiero hacer una reconstrucción de velocidades mucho más atrás, se pueden llegar a sacar. Bueno, este tipo de datos se llaman datos VDO y también nos pregunta si queremos publicarlos o no queremos publicarlos. ¿De acuerdo? Vale. Haciendo un repaso muy rápido, porque esto supongo que todos lo tenéis muy claro y le hacemos un repaso rápido porque así no nos vamos tan allá en tiempo. Existen cuatro tarjetas de tacógrafo. Conductor, empresa, tarjeta de control y tarjeta de centro de ensayo. ¿Vale? Las dos primeras tienen una vigencia de 5 años, la de control tiene una vigencia de 5 años y la de centro técnico, la que usan nuestros talleres para poder calibrar el tacógrafo, se renueva anualmente. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué sirven y tal? Tampoco le voy a dar muchas vueltas, pero repaso rápido. Tarjeta de conductor. Perdona, no. Creo que lo que se ha perdido es tu pantalla, porque estamos todavía en la pantalla de extracción de datos. Si puedes cambiar, a ver si te vuelve a... O igual has perdido la presentación, igual tienes que volver a pulsar en presentación. Vale, correcto. Si no, Carles, deja de compartir y vuelve a compartir para que se actualice. Deja de compartir la pantalla. Vale, ¿ahora veis algo? No. Sí, seguimos viéndola. Ahora actualiza. Ahora actualizado, perfecto. Vale, pues vamos allá. Vale, ¿veis ahora sí veis las tarjetas? Sí, vale. Se ve. Vale, disculpad. Bueno, pues repito, tarjeta de conductor, claro, iba moviendo el ratón pensando que me veíais y no me veíais. Tarjeta de conductor, validez 5 años. Tarjeta de empresa validez 5 años, tarjeta de control 5 años y una que se renueva anualmente, que es la del centro de ensayo. Entonces, sirve para conducir. La primera, por supuesto, la tarjeta de empresa solo sirve, bueno, sirve para bloquear y para poder descargar los datos del tacógrafo y para poderlos visualizar también sobre el tacógrafo. Esto no lo hace nadie, pero si tú quieres ver los datos de un tacógrafo digital, tienes que meter la tarjeta de empresa y por menús también puedes verlos en vez de hacer la descarga. Pero bueno, disculpadme un segundo. Bueno, entonces es muy importante el tema de la tarjeta de empresa por el bloqueo, de datos, el bloqueo de empresa, ¿eh? Nosotros cuando recibimos un vehículo, tenemos que bloquearlo con nuestra tarjeta de empresa para que a partir de ese momento todos esos datos queden asignados a esa empresa. Si no lo hacemos, cuando queramos descargar los datos no podremos o estarán vacíos. Me explico. Si tú tienes un tacógrafo que no ha sido nunca bloqueado, cuando hagas una descarga solo descargarás los primeros dos días anteriores sin bloqueo de empresa. A partir de que tú bloquees, ya queda abierto y empieza a guardar y asignar esos datos a esa tarjeta de empresa. Entonces, es muy importante el bloqueo de empresa para poder asignar los datos a partir de ese momento a esa empresa. Y si hay un cambio, pues vendes el vehículo o tú lo has comprado con compraventa, siempre hay que hacer el bloqueo de empresa para que esos datos queden asignados a partir de ese momento a tu empresa. Y el gran fallo que tenía o que tiene mucha gente o que tal es que sin desbloqueo yo no puedo bloquear. Me han dado el vehículo, yo he comprado un vehículo de segunda mano y ahora cómo localizo al anterior propietario para que me desbloquee el tacógrafo y tal. No, esto está mal entendido. Tú puedes hacer un bloqueo sobre un bloqueo. A partir de ahí quedará asignado a esa empresa. ¿De acuerdo? Bueno, tarjeta de control, por supuesto, da acceso a los, a, a los cuerpos de seguridad para poder realizar las inspecciones. Y la tarjeta de centro de ensayo es una llave que abre completamente el tacógrafo. Es la única manera de poder hacer una calibración, modificar datos de lo que serían los datos que incorpora una revisión de tacógrafo, los datos legales que hay que poner, y es la única que nos permite hacer un ajuste horario, por ejemplo. Hay una serie de cosas que solo se pueden hacer, por supuesto, una tarjeta de centro de ensayo. Vale. Dicho esto, que yo me imagino que ya todo el mundo lo tiene un poco por mano. Aquí vemos, esto serían tarjetas de generación 1 y aquí serían tarjetas de generación 2. ¿Vale? Entonces, tú realmente puedes trabajar con las dos tarjetas en los dos tacógrafos. ¿Correcto? Entonces, lo único que no se puede hacer es calibrar, o sea, usar la de centro de ensayo con una generación 1, o sea, una de generación 1 en un tacógrafo de generación 2. Para poder calibrar hay que tener ya, que en el caso de nuestros talleres, todos nuestros talleres ya están actualizados y preparados para calibrar y trabajar sobre tacógrafos de inteligentes, porque todos nuestros técnicos ya tienen tarjetas de generación 2. Que esto no todos los centros técnicos pues todavía están actualizados, porque hay que hacer una serie de pruebas, también hay que actualizar los equipos, porque hay que probar la antena, GPS, porque hay que comprobar la inspección está en remoto, hay una serie de pruebas que hay que hacer cuando calibras un tacógrafo de esta generación. Y necesitamos tarjetas de generación 2. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes tarjeta de generación 1 y la renuevas. Te dan una de generación 2. ¿Qué problema vamos a tener? Que si no actualizas tus herramientas para descargar los datos no bajan correctamente, no bajan completos. Por eso, si tenéis un tacógrafo nuevo, si tenéis una tarjeta de las nuevas y queréis poder descargar los datos, tenéis que actualizar vuestras herramientas de descarga, porque si no vais a descargar los datos que van a ser incompletos para poderlos entregar a la administración. ¿De acuerdo? Esto quiero que lo tengáis presente. Entonces, en el caso, voy a poner un ejemplo práctico, en el caso de estas que tienen pantalla de VDO, estas a través de una licencia se pueden actualizar. Pero si tenéis algo más antiguo, no sé si tengo, vale. Si tenéis algo más antiguo, esa actualización no es posible. Hay que sustituir la llave de descarga, ¿de acuerdo? O poner un sistema telemático de descarga remota, que al final te despreocupas. Que como he dicho antes, por eso mi departamento de servicios conectados yo lo promociono bastante, porque además que creo que es la solución correcta, la descarga remota. Pero bueno, entonces desde Motor Tárrega lo que hemos hecho es una campaña para poder actualizar los sistemas de descarga que podáis actualizarlos, viniendo a cualquiera de nuestros talleres, donde este es el precio. Tenemos, os darán una llave, os regalarán una caja de papel y os darán un bono donde podréis hacer la revisión de tacógrafo por 100 euros durante todo un año. ¿De acuerdo? Es una campaña que hemos hecho para poder actualizar las llaves y tener una diferencia con vosotros y tal. Entonces me dices, ya, pero es que yo quiero pasar a descarga remota. Sin problema. Cogéis que es una cuota mensual, el precio ya os lo dirán, cogéis que es una cuota mensual y os darán también un bono para poder hacer la revisión y una cajita de papel. ¿De acuerdo? Un poco con esto acabo. La parte de presentaciones. Entonces, aquí tengo la parte de demo en vivo. Me gustaría, Xavi, que más que repasar yo los menús de forma aleatoria, Igual sería más interesante si me preguntan qué menús quieren ver o dónde tienen dudas para que yo pueda operar con los tacógrafos y explicarlo. Si os parece bien, no sé cómo lo veis. Perfecto, Carles. Si quieres empezamos con 3 o 4 preguntas que ha habido y seguro que van surgiendo más. ¿Cómo ves? ¿Sí? La primera es una pregunta, dicen que el simulador de Ministerio de Fomento, que tal como has dicho está un poco anticuado, ¿no? Que si pueden tener acceso al simulador que tienes, al super simulador que tienes tu acceso, que creo que lo tienes desde hace una semana, o sea que supongo sí, que no, pero eso preguntan. Estoy de estreno yo y la verdad, os explico, podéis tenerlo el simulador es una cuota, es un producto que os lo comercializamos nosotros y se paga, es una licencia anual, porque esto se va actualizando, es un acceso a una página web donde vosotros, tiene una referencia de VDO que venís y nos lo compráis y cuando acabe el año que no os interesa porque no lo usáis, pues no renováis y ya está, es un solo pago. Y estamos hablando, creo, de 80 euros por todo un año. Vale, gracias, Carles. Nos preguntan también, dice, me interesaría saber a nivel legal cuánto tiempo deben guardarse la copia del tacógrafo y de las tarjetas de los conductores y los justificantes que deben llevar los conductores conforme han estado de baja de vacaciones, por ejemplo. Siempre la obligación, es que aquí tenemos dos cosas. Quiero mostrar porque vamos a explicarlo bien. El tacógrafo en sí no solo sirve para regular el tema de la conducción, sino que aparte también hay una legislación laboral a la que afecta, ¿vale? No quiero extenderme mucho a nivel legislativo, pero sí que pensemos que el tacógrafo como aparato de control de horas de conducción y como sistema de seguridad, esto es una cosa, pero es que luego también hay un tema de laboral, obligación laboral, o sea, y más cuando ahora hay una normativa que a ti te obliga a registrar la jornada laboral, que tenéis que, bueno, hay que, cuando ahora entras en tu taller, nosotros en este caso, o en vuestra oficina, tenéis que fichar o registrar de alguna manera las horas que habéis estado, cuánto tiempo habéis trabajado. Esta función la realiza el tacógrafo para un conductor, ¿de acuerdo? Entonces, esos datos que a nivel laboral tienen que estar 3 años disponibles. Pero en lo que es para una inspección de horas de conducción, o sea, lo que aplicaría la 561/2006, que es el reglamento de tiempos de conducción, con un año tenemos suficiente, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta o completa sería 1 año para tráfico, para inspecciones de requerimientos de datos y 3 años para legislación laboral. ¿Me he explicado bien, más o menos, Xavi? Yo creo que sí. No sé si has recibido el mensaje que igual se ha vuelto a tu pantalla, igual ya no se comparte otra vez, ¿eh? Te lo digo para futuras respuestas. Pues mira, que me he apoyado. En esta se ha visto, ¿eh? Pero he visto el mensaje ahora, no sé si igual se te ha perdido. Más preguntas que nos hacen. Nos preguntan, Josep Marín, ¿con la tarjeta de empresa puedes introducir la matrícula del vehículo solo una vez? Sí, solo la primera vez, cuando el tacógrafo está no activado. Y ahora ya no es posible. Como he dicho antes, una de las modificaciones que hubo en la 1.4, entró también la posibilidad de introducir esa tarjeta y poner la matrícula la primera vez. Y luego, de esta manera, tenías 2 años hasta hacer la primera calibración. Mantenías los datos de fábrica, los datos que te venían de los parámetros del camión, y tú metiendo la tarjeta de empresa, te preguntaba la matrícula y la podías poner. Con el tacógrafo inteligente esto ya no pasa. ¿Por qué no pasa? porque hay que hacer una calibración de inspección, o sea, de la antena, y hay que hacer una calibración de la inspección en carretera. Y eso solo se puede hacer en un centro técnico con la primera calibración. ¿De acuerdo? Entonces, los vehículos nuevos, hablo de nuestro caso, ya lo veréis cuando mis compañeros os entregan un vehículo, siempre viene con la revisión hecha por nuestros centros técnicos, porque es la manera correcta de trabajar. ¿Vale? Ok. Otra pregunta que hace Xavier. Dice, una aclaración. ¿Es compatible conducir tarjeta de tacógrafo de primera generación con tacógrafo digital de última generación? Y en este sentido, ¿la tarjeta de empresa serviría o también se tiene que cambiar? Sirven las dos. O sea, aquí la única que es excluyente es la de centro técnico para calibrar un tacógrafo de nueva generación. Las otras pueden ser usadas en los dos sitios. Lo que pasa es que eso es bidireccional, digamos. ¿Vale? Ok. Más preguntas. De momento yo no tengo más que nos hayan pasado por el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si queréis ver algún menú, alguna cosa, porque teniendo el simulador podemos, porque claro, esto es... Vamos a ver si vamos al tacógrafo. Vamos al tacógrafo 4.0. Una pregunta, Carles, que tengo yo. ¿Realmente nos encontramos mucha gente que vaya con tacógrafo nuevo, es decir, de los que entregamos vehículos nuevos, que vaya con llave de descarga antigua y esté descargando, digamos, datos corruptos o datos no útiles? ¿Qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando en que, sobre todo desde que hemos publicado el tema del informativo, la campaña de que hay que actualizarse y tal, igual, nos estamos encontrando que realmente hay gente que lleva tiempo descargando de forma errónea. Y si hay un requerimiento de datos, no sé cómo va a ir el tema entiendo que igual hay un poquito de margen, pero como todo, y como he dicho antes, el desconocimiento no exime del cumplimiento. Con lo que, por eso es importante que realmente hagamos esa actualización de las llaves, de que vengáis, que os informéis, que tengáis las dudas que tengáis, nos las paséis, nos las trasladéis, porque tenemos gente que os puede ayudar. Vamos a ver qué sistema tenéis, se puede actualizar, no se puede actualizar. Vamos a ver cómo lo habéis hecho hasta ahora. Oye, pues es que yo no lo sabía y llevo 3 meses con el vehículo nuevo y lo estaba haciendo así, no sé ni lo que tengo. Pues, por favor, pasarme los ficheros y dentro de los servicios que os ofrecemos os voy a hacer la asesoría de mirarlo y deciros, pues mira, lo tenéis así, lo habéis hecho bien, lo habéis hecho mal o cómo, en qué punto estáis. También haces, si hay algún requerimiento, analizas también la información que se tiene que dar, la que vale la pena dar, la que no. También ayudas en ese sentido, ¿no? Si hace falta. La que vale la pena dar y la que debemos dar por narices a veces no es lo mismo, entonces, pero sí es cierto que lo que hago es preparar el requerimiento, pero completo. O sea, aquí tienes los archivos, aquí lo que tienes que presentar. Luego también no solo son ficheros, lo que te piden no solo son los archivos. Preparar un requerimiento conlleva una serie de documentación que te piden, que también les echamos una mano en esto, pero lo importante es que se hace antes un análisis un análisis de infracciones, básicamente, que sepas que esto es lo que vas a entregar para que... Okay. Tienes conciencia, ¿vale? Carles, más preguntas, van saliendo más. Dice, entiendo que en las versiones anteriores a la 2 no hay manera de visualizar las horas conducidas en un periodo. Por ejemplo, no se puede visualizar si un día llevo conducidas 7 horas 35, por ejemplo. ¿Solo se puede ver si imprimes el ticket? No. Nos vamos a la versión 2, por ejemplo. Esto lo pregunta Jordi. Si damos al contacto, nosotros vamos, aquí tienes el sumatorio, sabemos que este símbolo sabemos que quiere decir conducción, ¿eh? Aquí tienes el sumatorio de las horas que has conducido, es el sumatorio. Lo que yo digo de la versión 2.0 del counter es que en vez de ver esto en pantalla que tienes que ir calculando, aquí te va sumando. El counter lo que te da es ver esto en resta. ¿Qué es lo que te queda? Para que me entendáis, aquí ¿qué es lo que veríamos? 4 horas 30, que es lo que puedo descargar, que es lo que puedo conducir hasta la siguiente pausa. ¿Vale? Entonces, sí que puedes verlo, siempre puedes ver lo que llevas conducido, por supuesto. ¿Vale? Dándole para abajo una vez, conductor 1. Dándole para abajo 2 veces, conductor 2. ¿Vale? Y ya está. Esto es el sumatorio de horas. Pero lo que yo me refería es que a partir de la versión 2.0 tienes unas pantallas que son más fáciles de entender que no esto. Porque esto es complicado. Es decir, Jordi sí podría visualizar si lleva conducidas las 7 horas 35 que pone en su ejemplo. ¿Eh? Correcto, correcto. Okay. Más preguntas. ¿Cómo se hace la entrada adicional en los tacógrafos 4.0? Es igual que la que he enseñado la 3 y lo veréis ahora. Nos vamos... Restaurar 4.0. Esto lo pregunta Ruth. Ruth, ¿cómo estén? Es que ya sé quién es. Vale, entonces vamos a... vamos allá. Vamos a poner la tarjeta, disculparme. Vamos a meter una de generación 2. Vale, entrada adicional, directamente te la pregunta. Igual, a qué hora retiré, a qué hora vuelvo a introducir. He estado en descanso hasta ahora, ok. Mismo procedimiento. Mira, nos vamos al país vecino. Estamos en Andorra. Confirmamos la entrada, ¿vale? Recordad que os he dicho antes que me va a preguntar si quiero publicar los datos de forma remota. ¿Eh? Si le digo que sí o si le digo que no. Le digo que no y este conductor no, ese tacógrafo no emitirá sus datos vía el DSRC. ¿Vale? Los datos de carácter personal. ¿Vale? Entrada memorizada y trabajo. Ahora lo que me pregunta es lo que os he dicho antes. Oye, ¿quieres publicar los datos VDO? Pues mira, estos, pues sí, ya está. Ahora le hemos dicho que mis datos como conductor no los publique, pero le hemos dicho que los datos VDO, que son unos datos extras, pues sí que los publique. Me refiero a que puedan ser inspeccionados de forma remota. Vale. Eso, hay una pregunta, Carlos, en ese sentido, que dice, Carlos pregunta, ¿hoy la administración ya puede acceder remotamente a los datos del vehículo? No lo sé. No lo sé. No tengo esa información, porque esto, como he dicho antes, cada organismo de control tendrá sus herramientas. Entonces, no sé en qué punto estamos aquí con Mossos o la Foral, o China, o es que no tengo claro en qué punto tecnológico está la policía, ni no sé, no tengo una respuesta, disculpar. ¿Qué intuyes, Carlos? ¿Qué intuyes? Yo lo que os tengo que explicar es cómo se hace correctamente. Entonces, a partir de aquí, no como luego, no sé, Xavi, no quiero entrar. Ok. Vale. Vale. Bueno, yo siempre he explicado cómo hay que hacerlo correcto. A partir de ahí yo creo que haciéndolo bien, pues no creo que tengan que tener miedo así, o no miedo, preocupación en si ya están preparados o no están preparados las autoridades para inspeccionarlos en carretera. Al final, si tú lo estás haciendo correctamente, no hay ningún problema. Ok, Jordi nos pregunta también, dice, ¿se está oyendo alguna noticia de la obligación en un futuro próximo de actualizar a los nuevos tacógrafos todos los vehículos? Incluso se dice obligar a los que llevan tacógrafo analógico. ¿Hay algo de cierto en esto? Es que es como la eterna cosa que viene, pero de momento... Actualmente no hay nada publicado. Sí que hay reuniones y sí que la verdad es que ya estamos con 14 años de tacógrafo digital y bueno, al final yo creo que habría que hacer ya el cambio todo digital también por un tema de que todo el mundo trabaje igual. No tengo yo de momento publicado, no tengo nada oficial que yo pueda deciros tal, a tal fecha, tal. Bueno, viene una nueva generación después de esta primera generación. O sea, estamos en la generación 2, versión 1, pero ahora hemos entrado en la generación 2. No sé. No Lo que sí que ha habido es un cambio en los centros de tacógrafos, ¿no? Esos que hacían solo analógico, ahora ya no... Correcto. Hasta ahora los centros de tacógrafo podías tener una autorización para poder hacer solo tacógrafos analógicos, una solo digitales, tener las dos, pero no. Ahora ya los centros de tacógrafo ya son centros de tacógrafo a punto, en general. No, aquí no hay de analógico o de digital. Se pueden, porque pensar que un técnico cuando ahora lo adiestran, que tiene que hacer un reciclaje cada año, ya lo adiestran en todos los tacógrafos, toda la gama, desde analógico a todo lo que habéis visto hoy, para poder calibrarlos, ¿no? Gracias, Carlos. Una última pregunta. Nos dicen que, por favor, que has dicho que explicaríamos cómo modificar el consentimiento de datos y que al final no lo has hecho. A ver si para terminar puedes hacernos esta demostración. Venga, estamos aquí. Pantalla principal. Nos vamos... Perdón. Ok. Y nos vamos a... Perdón... Entrada de conductor. No, esta es una entrada, disculpa. A ver si llego. Mira, aprovecho, ahora voy a eso, ¿eh? Ya que ya estáis viendo el counter. Estáis viendo el counter. Este es el, ¿ves? Me está diciendo que puedo conducir 4 horas y media todavía y que la pausa ya la tengo hecha. Lo mismo las 24 horas... y tal, ¿vale? Vamos a ver si encuentro lo del consentimiento o me he metido en el fregado. Vamos a ver, entrar al menú principal. Impresión. Es que la traducción es cojonuda del Engave. Vamos a ver. Entrada de vehículo. Bueno, local. Fedora de empresa. Clave de licencia. A ver. Pues me he metido en un fregado. Sí, bueno. No tengo aquí. Disculpar, ahora mismo no tengo cómo retroceder el consentimiento. Pero se puede hacer. Sí, vamos a ver. A no ser que no haya explicado bien, permitirme que vamos a expulsar la tarjeta. País final, Andorra. Venga. Esto también es importante, que sepáis que hay un parámetro que nosotros podemos deciros, o sea, el tacógrafo os avisa de cuántos queda para que caduque. También podemos activarlo o desactivarlo desde los centros técnicos. Vale. A ver si lo pregunta cada vez. O es solo la primera vez, como yo tengo entendido. No, ¿veis? La primera vez me ha preguntado si quiero publicar. A partir de ahora entiende este tacógrafo que siempre publicaremos los datos. Dejarme que vuelva la presentación. Porque los compañeros de VDO me indicaron esto. Y quiero confirmarlo. Sí. Perdonad, perdonad. En todo caso, si quieres, si alguien tiene la pregunta, pues puede dirigir directamente a ti. Según lo que viene publicado por VDO, habla inicialmente siempre de la primera vez, la primera inserción. Buscaré la respuesta y como os vamos a enviar una campaña en agradecimiento a que habéis asistido al webinar. Os vamos a enviar una campaña para cambio de tacógrafo y revisión, un precio especial por haber asistido a este webinar. La recibiréis por mail. Pues me comprometo que en ese mail irá la respuesta de cómo desbloquear esto. ¿Vale? Ok, Carles, pues a partir espero de aquí muchas... Sí, espero que haya sido interesante para todo y Xavi y Miguel Ángel os dejo que cerréis, ¿vale? Ok, pues Carles, muchas gracias. También han preguntado mucho si pasaríamos la presentación, les he dicho que sí. Al final de la presentación estarán también los datos de contacto de Carles, tanto de teléfono como mail. En el caso de esta última pregunta que no hemos podido solucionar, pues también no tengáis ningún problema en llamar a Carles o preguntarle por mail y os ayudará a realizarlo, ¿no? En ese sentido, también deciros que, bueno, Carles es un experto formador en varias cosas, pero sobre todo en sistemas de gestión de flotas y en tacógrafos. Esta formación la hemos hecho así un poco corta, pero se puede realizar en caso de a veces tenemos clientes que nos piden hacer una formación específica para sus choferes, pues eso también se puede hacer si alguien incluso ha quedado con ganas de más o incluso cosas individuales, ¿no? También deciros que nos estamos telematizando como todo el mundo y eso pues en el departamento de Carles tiene algunas ventajas, ¿no? Esta formación la hemos hecho en este formato, pero también el sistema de simuladores y la gente que tenemos en todos los talleres nos está permitiendo dar salida a veces a dudas que tenéis, pues mucho más de forma online, hablando de tú a tú, ¿no? Y en este sentido lo que vamos a hacer es otro webinar de aquí 15 días, ya en el mes de junio, que ahora Miguel Ángel os pasará el link ya por si alguien se quiere apuntar, que será un webinar ya muy enfocado a sistemas de gestión de flota y soluciones 4.0 aplicadas a la industria cárnica. Carles y su departamento tienen mucha experiencia en aplicar soluciones en el transporte, especialmente del mundo del cárnico, pero sobre todo del cerdo, desde transporte de animales vivos a transporte de graneles de alimento para animales, a transporte sistema frigorífico, es decir, toda la cadena de valor de lo que es el mundo cárnico, y haremos un webinar específico de soluciones pues, que se han aplicado sobre todo a grandes empresas de la provincia de Lleida, que se han ido haciendo en los últimos años, pero también a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Soluciones ya mucho de sensorización de los vehículos, sensorización de remolques, activación a distancia de ciertas cosas, para ver cómo la industria 4.0, ¿no? Va tomando el control de específicamente este sector, ¿no? En el futuro, si esto funciona, pues lo podremos hacer aplicado a otros sectores, pero vamos a empezar quizás con el que tenemos más experiencia, que es la industria cárnica. En este sentido, si alguien quiere apuntarse, pues Miguel Ángel ya os ha pasado el link. Creo que es el 3 de junio, ahora mismo tengo el calendario delante, pero en el link lo veréis. Y bueno, pues creemos que estos los webinars, hoy hemos sido más de 50 personas en este, pues creo que el éxito para ser el primero y creo que ha ido muy bien. Entonces iremos viendo pues, si vamos tomando más sistemas de gestión de flotas o más sistema tacógrafos. En ese sentido, cuando os mantengamos la presentación, también os pondremos una pequeña encuestas, si os ha parecido bien, si no, y si tenéis sugerencias para próximos webinars. Y a partir de aquí, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición. Gracias, Carles. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.